¿Qué tal, chavales? Hoy os voy a enseñar un bug bastante extraño con el que podemos cambiar todo el mapa de League of Legends. Y además vamos a ver una cosa rara que hace el varón. Lo primero que necesitamos para poder hacer este bug es al dragón del océano, que ya sabéis que lo que hace este es simplemente añadir más arbustos, tanto por la jungla como por los ríos, ¿vale? Pues bien, fijaros lo que pasa. ¿Vale? Fijaros en esto, chavales. Como veis, todo el mapa enterito ha cambiado y ha adoptado aquí una forma un poco rara además. Fijaros que tenemos por aquí a los súbditos pegándose, pues parece como en el aire, ¿no? Por aquí también tenemos las torretas, que como veis, pues debajo de las mismas tiene aquí una forma un poco extraña también el inhibidor. Y el propio Nexo. Aquí fijaros que hay como una especie de cascadas aquí abajo, ¿no? Pero lo más curioso de todo es lo que pasa justo cuando aparece el varón. Aquí muere el heraldo y mágicamente aparece aquí un varón Nashor, pero por aquí aparece otro. Y de repente, ¡pum!, sube este varón que estaba aquí abajo esperando a su salida. Como podéis ver, hay actualmente dos varón Nashor. Uno que es el primero que vemos, que es el que pasa por aquí. Y que de repente pues se va al vacío o sabe Dios a dónde. Y después aparece este varón que, como ya visteis, estaba aquí abajo esperando su espectacular salida. Algo que me pareció bastante curioso de compartir. Así que bueno, gente, si queréis cambiar un poco el mapa y darle una forma un poco más espacial, tenéis aquí la forma. Que por cierto, esto no es en el PvE, es en el servidor oficial de League of Legends. Pero ten en cuenta que se hace en la herramienta de práctica. Y esto es lo que hay, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.